En este Viernes de Morsa, en una cucharadita de ciencia, vamos a hablar de los números maravillosos. Pontón, cuéntamelo. Te tengo noticias. Venga. Las matemáticas están en todos lados. ¡Ay, no me digas! Sí, en todos lados. Y además, déjame decirte, hay cosas en matemáticas que no está muy claro, a pesar de ser muy simple la propuesta o la pregunta que se hace, nadie sabe la respuesta. Ándale. Eso es muy cool. ¿Que no son exactas? ¿No que eran exactas? ¿No nos dijeron? ¿Perfectas? Pontón tiene... ¿Tanto estudiar para que me digan que no? O sea, ¿te das cuenta, Pontón? ¿Te das cuenta? ¿No te sientes un poco así... defraudado? ¿Molesto? Claro. Bueno, pues te voy a platicar. Hay una conjetura que se llama la conjetura de Collatz o de los números maravillosos. Collatz era un matemático de los años 60 que se le ocurrió la siguiente idea. Dijo, a ver, toma un número entero positivo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 2, lo que sea. ¿Cuál es tu número favorito? 23. Ok, el 23. Porque es mi cumpleaños, 23 de abril, mi cumpleaños. ¿Sí? 23, bueno. Entonces tomas un número entero. Vamos a pensar en 5, ¿ok? Sí, porque 2 más 3. 2 más 3, 5. Muy bien, Pontón. Ay. Estás en todo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces... tomamos el 5, por ejemplo. Si el número es impar, la operación que voy a hacer es voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar 1. En este caso, 3 por 5, 15, más 1, 16. Si el número es par, voy a multiplicar, voy a dividir entre 2, ¿ok? Y el resultado de eso lo voy a volver a hacer. Por ejemplo, con el 5. 5 es impar, multiplico por 3, me da 15, más 1, 16. 16... entonces par, lo divido entre 2, me da 8. 8 es par, divido entre 2, me da 4. 4 es par, divido entre 2, me da 2. Y 2, que es par, divido entre 2, me da 1. Como 1 es impar, ¿no? Lo multiplico por 3, 3 por 1, 3. Y más 1, 4. Y después regreso a 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Y entro en ese ciclo. Cuando ocurre eso, digo que el número 5 es maravilloso. O número de Collatz. Oh. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿todos los números enteros positivos son maravillosos? Bueno, déjame decirte, Pontón, que este problema tiene 50 años de haberse considerado. ¿Poco? Sí, así, y no está resuelto. Quien lo logre resolver y analíticamente me pueda decir qué número, si hay algún número que no es maravilloso, o si puede probar de forma algebraica que todos son maravillosos, la conjetura estará satisfecha y le darán algún premio por semejante cosa. Pues haz un software lo puede hacer. Yo tengo un software que hace eso, déjame decirte. Y además, pues, por el número, el tamaño que quieras. Grandísimo. En el MIT, en los años 70, probaron hasta los 60,000 millones, me parece. Y todos los números fueron maravillosos. No se ha encontrado a la fecha un número que no lo sea. Quiero creer que después de tantos años, los programas de computadora ya han revisado, no 60,000 millones, sino muchos más. Entonces son perfectos y exactos. Entonces son perfectos y exactos. Pero la pregunta es, ¿por qué esa secuencia, que se llama la secuencia de Collatz, o la secuencia de los números maravillosos, siempre termina cayendo en 1? A veces se va muy alto y después se colapsa hasta que llega a 1, así, inmediato, ¿sí? De hecho, es este hombre el que inventó el juego de la vida, Conway. Conway, cuando da sus clases de matemáticas, dice, tomemos un número al azar, el 21, ¿no? Y el 21 es que de los números de 2 cifras es el que más tarda en regresar a 1, ¿no? Entonces dice, tomemos uno al azar. Por supuesto que él sabe que el 21 es el más difícil, o sea, el que hay que hacer más operaciones, ¿no? Entonces, nadie tiene idea por qué ocurre eso. Gente como matemáticos de altísimo nivel han intentado resolver este problema y no lo ha podido resolver. Paul Erdős, que era un matemático también de primerísimo orden y que incluso estuvo en la Facultad de Ciencias como 6 meses, que él decía que él tomaba café y generaba teoremas matemáticos, así se los gastaba el hombre, era lo único que hacía en la vida, era matemáticas. Paul Erdős decía, si se puede resolver la conjetura, pues les aviso que la teoría de números no tiene la suficiente herramienta para hacerlo. O sea, él decía, no se puede resolver. Y Collatz tenía unas hojas en su escritorio donde decía, su teoría sobre cómo se resuelve esto está equivocada por 2 puntos, y estaba en blanco para ya llenar, ¿no? Entonces, Collatz también pensaba que no había una solución algebraica para demostrar eso. ¿Qué significa que no hay una solución algebraica? Que tengo que probar número por número a ver si es cierto. Desde luego que con las computadoras hoy en día se pueden hacer maravillas, ¿no? Entonces, dejemos una tarea, Pontón. Venga. Hagan un programa que resuelva la conjetura para cualquier número. Cualquier número, me refiero a un número de 50 cifras, ¿te gusta? Y que encuentren el que no es maravilloso. Sí, y que prueben todos hasta, no sé, hasta ver si después de no sé cuántas cifras se encuentran uno que no es maravilloso. El que llegue más lejos, le damos algún premiecillo, ¿sale? Órale. Ya vemos después qué le damos, ¿no? Pero algo le vamos a dar. Bueno, gracias en este Viernes de Morsa, en esta cucharadita de ciencia.